Hombre, Javier, ¿qué tal? Héctor, ¿qué tal? Ven, hombre, siéntate. No, tengo prisa, tío, me tengo que ir. Siempre, siéntate, hombre, que hace mucho que no te veo. Sí, bueno, venga, siéntate, claro que sí. ¿Será todo bien? Sí, muy bien. ¡Lo siento! ¡Héctor! Siéntate. Hola, estoy aquí. Venga, hombre, ya lo que me faltaba, los cerdos me hablan. Sí, los cerdos te hablan y además te traen malas noticias. Tienes una bomba debajo de ti. Eso es. Y si te levantas, explota. Tendrás que conseguir a alguien que se siente por ti. Venga, anda, Héctor, ven, vuelve. No me toques los cojones. Héctor te acaba de joder. Y si no te lo crees, puedes probar a levantarte. A ver, ¿cuántos dedos tengo? Uno, tonto lava. Y como no lo guardes, igual lo tienes que recoger del suelo. O sea, ¿esto va en serio? Sí, va en serio. Te estoy observando. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Conseguir que alguien se siente o levantarte y saltar en mil pedacitos. Mierda, Héctor, cabrón, la que me has liado. Perdona, creo que no has entendido cómo funciona esto. No estás encima de una mina. Sabes que te estoy viendo, ¿no? No te vas a salvar por una piedra encima del barco. ¡Pero mira que eres torpe! Un especialista en cagarla, eso es lo que eres. ¿Alguna otra idea genial? Tic-tac, tic-tac, ¿qué harás ahora? Lore. Ven al parque, te necesito. Sé que he sido un cabrón, pero creo que necesitamos hablar un poquito las cosas. Necesito hablar contigo en persona. ¡Qué miserable! ¿Vas a poner en tu lugar a tu exnovia? Cállate, joder. Era lo que me faltaba ahora. Parece que eres un especialista en liar las cosas. Entonces, ¿fuiste un cabrón y vas a seguir siendo un cabrón? ¿Y qué hago, eh? ¿Qué hago? ¿Me explicas? Tú me has puesto en esta situación. Hey, Lorena, ven, siéntate. Hola. No, no me quiero sentar, ¿qué pasa? Vamos a hablar las cosas. Sí, ya es hora, después de 6 meses que no me has dirigido la palabra. Alguna explicación me merezco, ¿no? Sé que te mereces una disculpa, pero... ¿Sí? Ven, anda, tonta, siéntate. No, no me quiero sentar, lo que quiero es mi disculpa. Lo siento, pero... Ven, siéntate. Que no me quiero sentar, que además está mojado. O sea, que es agua, que no pasa nada. ¿Y esto? Este, Héctor, que me la ha liado. Ven, siéntate tú. ¡Que no me quiero sentar! ¡Que quiero mi disculpa! Tía, ya te he dicho que lo siento, por favor. Ahora soy un poco más escueto. Por favor, siéntate. ¿Para qué me has hecho venir? Estoy metido en un lío. Solo tú me puedes sacar de esto. Por favor, Lorena. ¿Qué pasa? Siéntate y te cuento. ¡Que no me siento! ¿Qué pasa? Tía, siéntate, no te cuesta nada. ¡Que no me quiero sentar! ¿Qué pasa? ¿Puedes ser sincero una vez en tu vida? ¿Qué pasa? Es una bomba. Sí, hombre, claro. Una bomba, dice. Tía Lorena, es de verdad, es una bomba. Me la han jugado, por favor. Pero tú, si te piensas que soy gilipollas. Me has venido aquí a reírte de mí, ¿no? O sea, yo estoy aquí para que tú te rías de mí. Después de 6 meses, ¿en serio? Siéntate y te cuento, por que favor, que no me Lorena. Siento. Eres imbécil. Joder, tía Lorena, es verdad, es una bomba. Pues es una bomba, ojalá te explote. ¡Gilipollas! No le falta razón. ¿Hay alguien? ¡Tío, ven! Mira qué cosica más bonita tengo aquí. Guapa, ven. 25 euros tengo. Siéntate. ¡Aquí! ¡Ven! ¿Perdona? ¿Tienes fuego? Sí, creo que sí. ¿Qué cojones haces, tío? Tranquilo. Por el culo. Siéntate. Sí, siéntate tu puta madre. Cago en la puta. Uy, qué sueñito. Que te duermes. En fin, menos mal que a todo cerdo le llega su...